onda, Miguel? Buenas noches, ¿cómo estás, Miguelón? Bien, palita, bien, gracias. Aquí, bien, chambeando. ¿Qué chambeas, Soy de Uber, supanda. Ando malito de mi garganta. No me dio. Ya somos dos. Sí. Unos tequilas, clima. Panda, ¿cómo ves? Este mendigo clima no nos ayuda, ¿verdad? No, está bastante cambiante. Así andamos con todos y todo. ¿Y a qué horas le empezaste a chambear, Miguel? Hoy empezamos un poquito tarde, Panda, como a las 2 de la tarde. ¿Y le paras? Hasta mañana, como a las 8 o 9. Oye, pero a ver, ¿y el descanso, qué onda? Pues ya descansamos hace ratito. Mañana vamos. ¿Tú se aguantas desde las 2 hasta las 6 de la mañana? Sí, está movida la noche, no hay problema. Con la misma chamba te mueve y ya. Pues vas buscando ahí. Pasaje. Si de repente no hay chamba, ¿no te paras ahí en un pedacito? Una gas, ya te echas un pancito, un pan y un cafecito, y si se puede, echas un coyotito por ahí una hora, 20 minutos. ¡Órale! ¿Y cuánto tiempo llevas de Ubertino? Llevo 6 meses, Panda. De hecho, es la segunda vez que te hablo para hacer una broma. La primera vez la hicimos en febrero. Se la aplicamos a mi chavo, ¿te acuerdas que le hablamos? Que según decía mi chavo, que a los 40. Junio. ¿Hace 4 meses? Ajá. Que mi chavo decía que a los 40 se nos traen a la reversa. Que es medio mal hablado, no sé si te acuerdas por eso. La neta, no, papá. Oye, ¿y a quién va a hacer la bromita? Platícame, Miguel. Mira, Panda, la broma es para un amigo de años. Todo el mundo dice que es mi chavo. Uh-huh. Este canijo es más largo que la cuaresma. Es tan así que se avienta sus mentiras y él se las cree, canijo. ¿Tanto entonces, así? Sí, no, lo vas a ver. Te estoy poniendo un bombón ahí para que tú lo hagas como tú quieras. Aquí la cuestión es la siguiente. Él trae un equipo de fútbol, trae unos chamaquillos ahí jugando fútbol. Entonces, pues él dice que él es el profe, ¿no? Que es el que los trae, es el que los mueve. Él es, pues se puede decir que es el utilero, es el segundo. Igual y sí tiene un poco de desmando, pero él es el que los mueve. Lo que quiero hacer es lo siguiente, a ver, ¿te parece? Le voy a hablar ahorita yo y le voy a decir que se me acaba de bajar un pasajero. Que es directivo del América. Entonces, que anda buscando un equipo de morrillos para el centenario. ¿Qué pasó? Oye, no podemos cambiarle de equipo. Pues si le vas a la América, ¿no, Panda? ¿Yo cuándo, güey? ¿Me viste con las patas chuecas o qué? ¿O cómo? Es que pero bueno, quieres agarrar el bicentenario, ¿no? Sí, lo del centenario, por eso, para que cuaje mejor. Y le dices uno que anda buscando. Él es Cruz Azulino, siempre ha, marcado su amor por el Cruz Azul. Entonces tú le dices, pero necesitamos gente de la América, gente de corazón. Desde ahí te va a decir, no, yo le voy a... Ya lo conozco, hasta lo estoy oyendo. Entonces, no, yo le voy a la América y cuente conmigo y cuántos chavos. Tú le dices que lo vas a llevar, que lo vas a traer. A ver, espérame, porque te distraje. A ver, y perdiste la idea. Tú le vas a hablar ahorita y le vas a decir que se acaba de bajar un directivo de la América y que anda buscando o es organizador o está organizando parte de la organización del centenario de la América. Y que quieren un partido con reservas o con morrillos de la América, pero que andan buscando un equipo. Sirve que también andan buscando visores, que andan buscando gente, que si la chamba, que si él es un buen trabajo con los morrillos, él se puede quedar de directivo, bueno, de visor de ahí de la América. Ok, ¿cómo se llama el equipo donde juega este? Pues, no sé, querido. Bueno, ¿y luego? Pues eso, nada más que tú lo chorees, que tú le marques y que le digas que hablaste conmigo, que te acabo de hacer un servicio de Uber, que quieres ver si puede llevar a su equipo, pero que necesitas gente de hueso colorado de la América para que lleves, que tú llevas a los morrillos y que si te gusta cómo dirige a los chavos, cómo te plantas como profesor de los chavillos, pues que lo puedes jalar a trabajar a la América, ¿no? Pero eso sí consistiría en que es muy fregón y que lo vamos a llevar a trabajar a la América, ¿de eso se trata? Más, sí, bueno, sí. Esa sería la idea, que tú se la plantees que si el equipo, que lo vas a llevar al centenario, al partido del Azteca, sí me borraste la idea, ¿eh? ¿Y cuándo es, ¿Cuándo es el partido? No, pues no sé, dile que dentro de 8 días, 15 días, tú dale tiempo. A ver, los americanistas en Durer, díganme a ver cuándo es el partido ese del centenario, porque no tengo... No, si no va a haber, no les alcanzó el dinero. No, va, Panda, no les alcanzó el dinero para hacer este partido. No les trajeron a nadie. Según ellos, muchos títulos, mucha lana. Ni siquiera les van a traer partido para el centenario. Que jueguen entre ellos. No, contra el Necaxa, que es su hermano menor. Los malos contra los pésimos. Ándale. Sí. O sea, cualquier día, cualquier fecha, el centenario de la América, entonces andan buscando un sparring, un tipo de sparring, para que juegue con los morrillos de la escuela de la América, pero que si el chavo se ve que tú ves que tiene actitudes,
pues te lo jalas a chambear ahí a Coapa como... Ok, como pero bueno, entonces, pero yo no lo voy a hablar aparte, digo, para que haya credibilidad es que yo estoy contigo arriba. Yo soy un pasajero tuyo, estamos platicando, tú le platicaste de él, estamos juntos y me lo comunicas. Estamos arriba. Ah, me parece mejor. Órale, pues. Ahora, fíjate, sí, está mejor. Piénsale. Marcamos, señores. Las bromas están en tu radio. No te compliques, arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Bromas. ¡Háblele! Ahí está, perfecto. Vamos a empezar en el auto. Cabina emocionado, Me llamo Fernando. Háblele, sí. Por el momento su llamada puede ser... ¡Oh, Dios! ¿Te doy el otro? Tengo dos, ¿te doy el otro? Espérame, déjame el intento una vez más a este, si no, me das el otro. ¡Que entre! Entonces le va el Cruz Azul. Sí. Ahí está. ¿Perdón? Oye, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás muy ocupado? ¿Eh? ¿Estás muy ocupado, güey? No mucho, ¿por qué? Oye, güey, mira, rápido, estoy trabajando. Traigo aquí en un servicio, traigo a una persona de la América. Trae ahí un negocito. Necesita un equipo de fútbol de chavillos. ¿Crees que puedas? ¿Necesita tener un equipo de fútbol de chavitos? Sí, él anda buscando un equipo de fútbol, no sé, a ver, habla con él, o sea, ¿puedes hablar con él? Vengo aquí, lo traigo de servicio, güey, lo fui a recoger al trade por Coapa, y va para su casa y venimos platicando de lo de la América. Entonces, al parecer necesita un equipo de morrillos. ¿Qué onda, güey? Bueno, pues te lo paso, ¿no? Y habla con él. Güey, no vayas a sacar tu diccionario, cabrón, ¿eh? Se trata de hablar lo mejor posible. Hecho. Órale. A ver, espérame tantito. A ver, señor... Sí. Se lo paso, él es mi amigo, el que le digo que tiene un equipo, que es muy buen director. ¿Cuál es su nombre? Se llama Gerardo él. Acércamete. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gerardo, habla Fernando Quirarte, ¿cómo estás? Buenas noches, ma. Muy buenas noches. Qué bueno, oye, aquí platicando con Miguel, que me ha hecho algunos servicios de Uber. Oye, breve, porque falta poco para llegar a mi destino. Mira, yo trabajo en las Fuerzas Básicas Águilas. Como no sé si sepas, pero viene el centenario, ¿verdad? Estamos preparando ahí el asunto. Y casualmente me comenta Miguel que tú eres entrenador de un equipo de fútbol de Fuerzas Menores. Sí, tengo la categoría de 11, 12 y 13 años. 11, 12 y 13 años? Sí. Perfecto, man. ¿Cuánto tiempo llevas de técnico? Aproximadamente llevo desde, ¿qué será?, los 16 años, tengo 32, tengo como 8 o 9 años ejerciendo todo esto. Ah, no me digas, pues ya estás bastante correteadito en todo esto. ¿Y cómo se llama el equipo? ¿Dónde juegan? ¿Dónde practican? ¿Dónde está su campo? Nosotros practicamos, no tenemos campo fijo, a veces entrenamos en el Oriente, a veces entrenamos hasta allá, hasta cosa más, Deportivo de Cuautitlán, ahí en Los Pinos, o hay veces que entreno en el Escuelita del Atlante. Ah, entonces digamos, ¿son como llaneros? No somos llaneros, somos Escuelita del Cruz Azul, pero pues como no, yo tengo puro niño de bajo recurso, puro niño que desechan los demás equipos, sí. Yo los voy formando. Eso me gusta porque, como tú sabes, el equipo del América somos el equipo de los millonetas. Bueno, así nos han tipificado, ¿no? Pues sí, con niños de bajo recurso. ¿Pero juegan con la playera del Cruz Azul? ¿O? Sí, juego con la del portero, que la rayada. ¿Pero cómo se llama el equipo entonces? Porque ya me confundí. Real Cruz Azul se llama. Real Cruz Azul. Sí. Ahora, entonces tienes fuerzas básicas de 11, 12 y 13. Sí. Mira, esto se va a poner interesante porque obviamente todo esto va a ser en el campus de las fuerzas básicas acá en Coapa. Y obviamente como vayan escalando, pues va a ser los partidos en el Azteca. Y esto te puede hasta convenir porque, sí, en el Azteca. Estamos haciendo muchos preparativos, estamos haciendo muchos festejos ahora para el centenario. Es una fecha muy importante para nosotros, los que somos Águila. ¿Tú qué equipo de fútbol le das, man? Yo, la neta, yo soy Cruz Azul. No me digas. Es un azuleño, pero... Pues ahora sí que
a mí me despegan para poder despegar a mis niños a jugar en el Azteca y eso. Pues a mí ya él irme al Cruz Azul, ir al Necaxa y eso, pues ya no. No, yo es que yo te decía porque parte de todas las actividades, obviamente también habemos varios visores, hay visores por parte del equipo, entonces si eres un buen técnico, pues posiblemente hubiera la oportunidad, lo planteo como oportunidad, no como realidad, ¿verdad? Como oportunidad, pues a lo mejor que te quedaras a entrenar algún equipo de las fuerzas básicas. Mira, chavitos de 8, 9, 10, 11, 12, hasta 16, tenemos diferentes categorías, estamos saturados, porque obviamente pues mucho niño busca el club, ¿verdad? Somos un equipo representativo de antaño, que tenemos cierto pedigrí, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor se abrían las puertas, pero siendo del Cruz Azul lo veo muy difícil, man. Pues, mire, yo, pues ese es mi equipo. Si gusta probarlo, si gusta eso, no me interesaría cambiarle de nombre. Yo la voy a ser franco. Yo estoy con un pequeño entrenador de Marcos, de la Noria. Sí. Pero pues ahora sí que no me manda recursos, no me mandan muchas cosas. Y pues yo solo entrenar, como le digo, soy de bajos recursos. Tengo a mis niños así y hay veces que necesitan tenis y eso, y de mi bolsa sale comprárselos para que no dejen el fútbol. Y pues, ¿cuántos niños son? ¿Cuántos integrantes tienes en el equipo? Tengo 17. Ah, 17, o sea que si llenas la banca. Sí. ¿Y algún crack que tengas de niño así que juegue bien? 6 niños tengo, que la neta son crack. Sí, ¿de qué juegan? Son 2 medios, 2 defensas y 3 delanteros. Los demás los tengo para reserva. ¿Y cómo les para que jueguen si no tienen ni zapatos? Pues se los voy comprando de arreglo motos, ¿cómo se llama? Hago tapicería, me dedico a la costura, a la manejada, y pues de ahí va saliendo. Ahora, yo creo que no me entendiste hace rato, porque yo no pretendo, ni me atrevería a pedirte que le cambiaras de nombre al equipo. No. Yo, de lo que yo te estaba planteando es que también estamos buscando técnicos. Y que si tú eres buen técnico, demuestras ser buen técnico, posiblemente se te abrirían las puertas en el club. Pero uno de los requisitos es que seas americanista. A eso me refería. Yo bueno, sí lo haría. No te escucho. Yo sí lo haría. ¿Qué harías, perdón? En pertenecer al Club América. Pero, si me estás entendiendo, ¿no? No podrías porque dices que eres del Cruz Azul. Ah, sí, o sea, yo mi equipo es mi equipo, pero yo creo que eso no tendría nada que ver. No, tiene mucho que ver. No, perdóname, pero tiene mucho que ver. Al menos en el club, yo no sé si sepas las políticas o la teoría de los antecedentes del América, pero toda la gente que colaboramos en el equipo, desde mayor hasta infantil, 100% tiene que tener sangre águila. No, a lo mejor los niños sí tendrán sangre águila, pero ¿perdón? Pues ya desde a lo mejor mis niños tendrán sangre águila, porque pues yo desde chiquito yo me inducía a Cruz Azul y sí, que no se vuelvo a destacar, yo no estoy hablando de los chavos, o sea que sean del Real Cruz Azul me parece extraordinario, me parece maravilloso, que haya un juego en esas categorías con el club y con tus chavos, yo creo que es maravilloso. Es parte de las festividades, lo que estamos buscando realmente son contrincantes. Aparte estaría, yo creo que ver muy bien las diferencias, ¿no? Por parte de nuestro equipo, bien uniformados, bien apoyados, tenis nuevos, calcetas. Y posiblemente alguno de tus chavos pues juegue hasta descalzo, ¿no? Ver realmente ese escenario va a ser padre, ¿no? En las festividades. Yo lo que te mencionaba era el puesto de técnico. Yo no te dije que tus chavos cambiaran para el América, no es bien respetable. Yo lo que te mencionaba a ti es que es una lástima, suponiendo que Sara fue un técnico, estoy yéndome un poco más adelante, que Sara es buen técnico, porque hay muchas vacantes dentro de nuestro grupo, dentro del club, para entrenadores de fuerzas básicas y fuerzas menores. Eso es lo que comentaba, no otra cosa. Y por ejemplo, yo sé que tienen sus reglas y todo, ¿no? Pero ¿a poco no se me daría la oportunidad? No. Bueno, al menos que dijeras que eres del América, ¿verdad? Pero no. Bueno, pues, yo podría decir que soy americanista, pero en mi corazón sé que...
Yo soy cruzazuleño. ¿Cruzazuleño o cruzazulino? Cruzazulino. No, bueno, pues eso es, esa parte, ¿no? Yo creo que llegará el momento. Hasta lo traigo en los genes. Soy del 3 de mayo. Ajá. Me llamo Cruz. Yo voy al Cruz Azul. Mira, interesante. Yo creo que cada uno, ¿no? Yo las plumas las tengo hasta en los huevos. O sea, soy americanista de huevos colorados. El cemento lo traigo bien duro hasta abajo también. Qué bueno. Oye, entonces, pues, ¿te interesa o no te interesa? Claro que sí, sí me interesa. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Me dejas tu teléfono? ¿Le digo que me lo dé aquí a Miguel? ¿Qué onda? Sí, sí, le podría pasar mi número de teléfono a este Miguel. Y claro que sí, sí le... Y aceptaríamos, bueno, yo aceptaría eso y, pues sacar a mis niños también adelante. Me parece muy bien, digo, me dices que tienes bajos recursos, ojalá, pues, puedas de menos lo mínimo necesario pues, para que no se vean tan ridículos referente a los niños de la América, ¿no? Claro que sí, usted nada más me diría qué día son, qué día es, y yo, en sí estoy, comprando unos uniformes. No, pues ya estamos para dentro de 15 días. Esto sería más o menos a reserva de confirmarte el sábado 30, más o menos. A reserva sábado de confirmarte. 30. Sábado 30. Sábado 30 y domingo 31, sí. Ojalá lleguen bien preparados, sean competitivos claro que para que lleguen al Estadio Azteca, ¿no? Claro que sí. Ándale, te lo comunico. Listo, Miguel, ya está. Pues son todos esos recursos y todo, pero... ¿Claro? Sí. Oye, cabrón, no chingues, güey. Oye, o sea, te estoy poniendo este bandeja de plata y ve cómo te pones, cabrón. Mira, güey, yo no voy a poder cambiar a hacer una americana. A ver, pedazo de animal. Y perdón, pedazo de animal. La oportunidad es para ti, pendejo. ¿Qué parte no entiendes que es para ti? Chingada madre, le vas a la América, pues le vas a la América, güey. O sea, ¿qué parte no entiendes, güey? Bueno, ya, ahorita no, ya. No, ya, ¿qué, güey? ¿Qué le digo? Ah, no, ¿sabe qué? Que estaba jugando, que ahora, güey, que naciste el 3 de mayo. Esa jalada, ¿qué, güey? Y no, ¿cuándo naciste, güey? El 3 de mayo del 84. Ah, ¿sí eres albañil? Sí, soy albañil, pendejo, soy el 3 de mayo, pendejo. Ah, bueno, güey, ¿qué le digo ahorita? Ah, no, ¿sabe qué? Que sí estaba jugando y sí le va a la América. Güey, sí, que nunca no entendiste. Yo le dije bien claro. Sí puedo trabajar con el América, sabiendo que adentro de mí soy cruzazulino. No seas mamón, Dios, no seas payaso, güey. ¿Qué pasó, Pelado? O sea, buenas noches. Oye, güey, aquí está, el señor está preparando las cosas para lo del... Ya tengo el partido dentro de 15 días, ya lo amarró. ¿A dónde? A los niños triquis hoy, güey, del Cruz Azul. Güey, y luego le dices que el Cruz Azul... No le hubieras dicho eso, güey, no, te va a acabar, güey. Es que a veces me molesta, güey. O sea, ¿cómo dices? O sea, en caso me hubieras hablado tú antes y me hubieras preparado, ¿sabes qué voy a hacer a tal persona? No, a ver, le voy a decir que la próxima vez que me tome me avise, güey. Dice que juegan bien, mira, pues... Oye, güey. No, güey, es que... ¿Y lo vas a llevar vestido de Cruz Azul? Va a ser un muy buen atractivo, ¿eh? Se llama el Real Cruz Azul. Dígate, no seas cabrón, güey. Los vamos a ir en la cartera por los niños triquis. ¿Y luego qué hacemos, güey? Bueno, a ver, güey. No es tanto los morros, güey. Pues mira, no es tanto eso, güey. Yo te voy a decir una cosa. Si el señor se siente muy alto, si se siente eso y se va a burlar o mofar de mi equipo o por algo, pues prefiero perder la oportunidad, carnal. ¿Cómo? ¿A ver qué? Yo prefiero perder esa oportunidad tan grande, güey, si se va a estar mofando o burlando de mi equipo. Güey, pero ¿cómo no se va a mofar si te dije, antes de empezar a hablar, te dije... No la riegues. O sea, no es cualquier cosa. No está viendo el Necaxa, me ha hablado el Chivas, me ha hablado ¿cómo se llama? El Santos. Hace rato me habló el Santos y le dije, es que yo soy Cruz Azul. Y tú me quieres ver así. ¿También te hablaron los del Santos? Sí, me hablaban los del Santos, hace rato tuvimos ¿cómo se llama? Íbamos a tener un pequeño entrenamiento, lo iban a organizar de rápido, pero... No junté a los niños. No, cabrón. Güey, no, estamos jodidos y todavía la vienes cagando. Buenas noches. Habla, quererte. Por eso. Oye, ¿te interesan unos niños triquis allá para Morelos? No, seas cabrón. No, la cagaste, güey. O sea, ¿cómo es posible que no antepongas tu futuro? Allá en Morelos, allá ¿tu futuro? No, por los morrillos, güey. O sea, desde un principio él te dijo y te lo planteó así, güey. Güey, no, güey. Le hubieras dicho, no sé, güey, vamos con una... Le dijiste bajos recursos, güey. Shortcito blanco, güey.
un shortcito blanco y una playerita, güey. No, no mames, pinche algo, me cae que te pasas, güey. Ya ni cómo echarte la mano, güey. O sea, y me está... Entonces no se pudo ya, Miguel. Tampoco te digo, yo como... O sea, y todavía que tú la cagas, todavía te molestas conmigo. Por eso te estoy diciendo. Si el señor no quiere, si así... el señor debe de saberlo. Y si supuestamente es de allá del Club América, güey... Escúchame, te lo voy a volver a pasar, güey. No la cagues. El pedo es contigo. El pedo es contigo. Tú ve tu futuro. Güey, me estás diciendo que te hablan del Santos, güey. El otro día me dijiste que te dieron una, te iban a dar la escuela en Veracruz. A ver, te lo voy a volver a pasar, no la cagues, güey. Ahorita es contigo. ¿Sale? A ver, señor, Gerardo. Señor, a ver, le paso a mi amigo, es que creo que no le dijo algunas cosas. Ah, pero ¿cuál es el problema? Bueno. A ver. Sí, dígame. Habla, Quirarte, dime. Bueno, pues el comentario, ¿la oportunidad está abierta o está cerrada? ¿A qué te refieres? En la oportunidad para mí, en la oportunidad para mi equipo. No, mira, los chicos ya, incluso ya estuve marcándole a Cuauhtémoc, ya le marqué por teléfono, ya también hablé con Peláez. No, hombre, pero ya vamos a empezar una promoción bien buena, ¿eh? Los vamos a llevar, pero hasta las estrellas. Pero, ¿a qué te refieres? No entiendo. Sí, bueno, pues que entre la plática yo oí el comentario de lo de las playeras, todo eso, como que le molestó. No, de ninguna manera, al contrario. Yo creo que llevar a niños... de bajos recursos, como te dije hace rato y te lo digo bien claro, ¿no? Incluso hasta te reíste, porque es la verdad, ¿no? Nuestro equipo está tipificado como los millonetes, y es la verdad. La firma del dueño y todo, ¿no? Entonces tú me dices que este Real Cruz Azul es de bajos recursos, que incluso no tiene a veces ni siquiera los elementos básicos de uniforme para el fútbol. Para nosotros es un atractivo ver las diferencias, ¿no? Ahora ya futbolísticamente, pues espero que realmente jueguen bien y no nos humillen, ¿verdad? Porque eso sería ridículo. Yo los niños triquis... Sería un ridículo, repente... una ridiculez que un equipo como usted lo está tratando... Pero bueno, de pero decir, nuestros muchachos comen carne, ¿no? Y comen tres veces al día. Yo supongo que los suyos son pues, puros tacos, ¿no? Y los míos también comen tres veces al día. Pues sí, pero puros tacos. Frijoles, tortillas, pero frijoles. Comen. Pues sí, pero no es lo mismo la alimentación que pueden tener los nuestros, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. ¿A qué concreto te referías? Que no te entendí. ¿Cómo se llama? El que se puede ser uno entrenador, profesor. Ah, claro, sí, te dije que las puertas están abiertas, pero uno de los requisitos básicos es ser americanista. Y tú no eres americanista. Soy americanista. Y A ver, me dijiste que incluso naciste el día de la Santa Cruz. La necesito y adelante. A ver, ¿qué representa para ti la América? ¿Qué son los colores americanistas para ti? Dices que eres americanista, ¿no? Para mí, desde que yo tengo uso de razón, en América ha sido lo más grande. ¿Cuántos títulos llevamos? No, pues ni idea cuántos títulos llevemos. Pues ya viste, pues entonces no eres americanista. Son preguntas básicas, brother. Uno que realmente siente el color, siente el club, ¿saben cuántos? Somos el equipo que tiene más campeonatos. ¿Te sabes el himno de la América? No, pues ni idea. No, pues ahí está. Entonces no chingues, no me quieras mentir. Por favor. Bueno, pues entonces Mentiritas yo creo que no va, ¿no? Una cosa es que hay oportunidad para ambas partes. Para nosotros es padrísimo que nuestros niños puedan jugar con los niños triquis del Real Cruz Azul. Y otra que... Yo te fui bien claro, bien honesto. Tú no eres americanista. Bueno, es uno de los requisitos que hay para nuestro club, para nuestros entrenadores, y que sean americanistas y que sepan los principios básicos, ¿no? Del club. Eso es todo. No seas ni el himno. Pues no. Bueno, si es así, se brinda la oportunidad, adelante. Y pues ahora sí que si no se puede, pues uno ir a la lucha. Y moriré en la lucha todavía. Bueno, pues muy bien. Pues entonces nos vemos para el 30, ¿no? El 30, que ustedes me confirman, que les dé mi número de teléfono y adelante. Muy bien, y te voy a hacer una pregunta, a ver si me la puedes contestar. Claro que sí. A ver, te preguntaré, ¿cómo se oye el Panda Show? Que te hace una broma de tu amigo. ¡A toda máquina, baboso!
Estás en las bromas del Panda Show. ¿Qué onda, paparrín? ¿Cómo estás, Jerry? Soy el Panda. Hoy te hizo una bromita, Miguel. Adelante, Miguel. Dile por qué le hiciste la bromita. ¿Qué pasó, Galgo? Oye, ¿qué vas a la América, güey? Ya vas a la América, güey. La pensé todavía, ya más o menos me andaba dando en línea. No, sí, güey, se dio, nos dimos cuenta que te estabas dando cuenta. Un profesor de fútbol nunca va a humillar a... Lo vas a bajar ni lo vas a hacer a un lado. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes, güey? Hay muchos que sí. Estaban diciendo que son de la América, que no los conoces. Oye, no, te wey, tú como que... les dije los niños triquis, ¿sabes? Sí, ahí lo puedo. Mira, ¿por qué le hiciste la bromita, Miguel? No, nada más, todo el mundo dice que es mi chavo y que lo cuido un chingo. Para que vea que también su papá postizo. De vez en cuando le puedo un chingadazo. Y que no ande, sobre todo que no se ensalce en cosas que no debe de hacer. Que se dedique a ti, tiene su equipo. Yo he visto que trae su equipo, que trae su humildad, estadio. Humildad, Gerardo. Sí, humildad. Sobre todo, sí. Nada más eso. Bueno, pues dime cómo soy el Panda Show, Miguel. A toda máquina. Gracias. A ver, pedazo de animal. Y perdón, pedazo de animal. La oportunidad es para ti, pendejo. ¿Qué parte no entiendes que es para ti? Chingada madre, le vas a la América, pues le vas a la América, güey. O sea, ¿qué parte no entiendes, güey? Bueno, ya. Ahorita no, ya qué, güey, ¿qué le digo? Ah, no, ¿sabe qué? Que estaba jugando, que ahora, güey, que naciste el 3 de mayo. Esa jarada, ¿qué, güey? No, ¿cuándo naciste, güey? El 3 de mayo del 84. Ah, sí, eres albañil. Sí, soy albañil, pendejo, soy el 3 de mayo, pendejo. Bueno, güey, ¿qué le digo ahorita? Ah, no, ¿sabes qué? Que sí, estaba jugando y sí le va a la América. Güey, sí, que nunca no entendiste. Yo le dije bien claro, sí puedo trabajar con el América, sabiendo que adentro de mí soy cruzazulino. No seas mamón, Dios, no seas payaso, güey. ¿Qué pasó, pelado? O sea, buenas noches. Oye, güey, aquí está, el señor está preparando las cosas para lo del... Ya tengo el partido dentro de 15 días, ya lo amarró. ¿A dónde? Tengo a los niños triquis. Oye, güey, güey, y luego le dices que el Cruz Azul... No le hubieras dicho eso, güey, no, te va a acabar, güey. Es que a veces me molesta, güey. O sea, ¿cómo dices? En mi caso, si hubieras hablado tú antes, me hubieras preparado, ¿sabes qué? Voy a hablar a tal persona. No, a ver, le voy a decir que la próxima vez que me tome me avise, güey. Hoy, güey. No, güey, es que... ¿Y lo vas a llevar vestido de Cruz Azul? Va a ser un muy buen atractivo, Si tiene un Real Cruz Azul. Dígate, no seas cabrón, güey. Los vamos a ir en la cartera por los niños triquis. ¿Y luego qué hacemos, güey? Bueno, a ver, güey, no es tanto los morros, güey. Pues mira, no es tanto eso, güey. Yo te voy a decir una cosa. Si el señor se siente muy alto, si se siente eso y se va a burlar o mofar de mi equipo o por algo, pues prefiero perder la oportunidad, carnal. ¿Cómo? ¿A ver qué? Yo prefiero perder esa oportunidad tan grande, güey, si se va a estar mofando o burlando de mi equipo. Güey, pero ¿cómo no se va a mofar si te dije, antes de empezar a hablar, te dije, no la riegues? O sea, no es cualquier cosa... No, güey, no está viendo. Me ha hablado el Chivas, me ha hablado ¿cómo se llama? El Santos. Hace rato me habló el Santos y le dije, es que yo soy Cruz Azul. Si tú me quieres ver así. ¿También te hablaron los del Santos? Sí, me hablaron los del Santos. Hace rato tuvimos ¿cómo se llama? Íbamos a tener un pequeño entrenamiento, lo iban a organizar de rápido, pero... No junté a los niños. No, cabrón. Güey, estamos jodidos y todavía la vienes cagando. Buenas noches. Habla, quererte. Por eso. Oye, ¿te interesan unos niños triquis allá para Morelos? No, seas cabrón. No, la cagaste, güey. O sea, ¿cómo es posible que no te pongas es que tu futuro? Allá en Morelos, allá ¿tu futuro? No, por los morrillos, güey. O sea, desde un principio él te dijo y te lo planteó así, güey. Güey, no, güey. Le hubieras dicho, no sé, güey, vamos con una. Le dijiste bajos recursos, güey. Un shortcito blanco, güey. Un shortcito blanco y una playerita, güey. No mames, pinche algo, me cae que te pasas, güey. Ya ni cómo echarte la mano, güey. O sea, entonces no se pudo ya, Miguel. Tampoco te digo, yo como no. O sea, y todavía que tú la cagas. ¿Te molestas conmigo? Eso te estoy diciendo. Si el señor no quiere, si así,
El señor debe de saberlo. Y si supuestamente es de allá del Club América, güey. Háblale, por favor. Escúchame. Te lo voy a volver a pasar, güey. No la cagues. El pedo es contigo. El pedo es contigo. Tú ve tu futuro. Güey, me estás diciendo que te hablaron del Santos, güey. El otro día, me dijiste que te dieron una, te iban a dar la escuela en Veracruz. Solo mañana, campeón. A ver. Te lo voy a volver a pasar, no, no la cagues, güey. Ahorita es contigo. ¿Sale? A ver, señor, Gerardo. Onda, Miguel, buenas noches, ¿cómo estás, Miguelón? Bien, pandita, bien, gracias. Aquí, bien. chambeando. ¿Qué chambeas? Estoy de Uber, su panda, ando malito de mi garganta. No me dio. Ya somos sí. Dos, panda. Sí. Unos tequilas, clima. Panda, ¿cómo ves? Este mendigo clima no nos ayuda, ¿verdad? No, está bastante cambiante. Así andamos con todos y todo. ¿Y a qué horas le empezaste a chambear, Miguel? Hoy empezamos un poquito tarde, panda, como a las 2 de la tarde. ¿Y le paras? Hasta mañana como a las 8 o 9. Oye, pero a ver, ¿y el descanso? ¿Qué onda? Pues ya descansamos hace ratito. Mañana vamos. ¿Tú se aguantas desde las 2 hasta las 6 de la mañana? Sí, está movida la noche, no hay problema. Con la misma chamba te mueve y ya. Pues vas buscando ahí. Pasaje. Y si de repente no hay chamba, ¿no te paras ahí en un pedacito? Una gas, ya te echas un pancito, un pan y un cafecito. Y si se puede, echas un coyotito por ahí una hora, 20 minutos. ¡Órale! ¿Y cuánto tiempo llevas de Ubertino? Llevo 6 meses, panda. De hecho, es la segunda vez que te hablo para hacer una broma. La primera vez la hicimos en febrero. Y la aplicamos a mi chavo. ¿Te acuerdas que le hablamos que, según decía mi chavo, que a los 40? Junio. ¿Hace 4 meses? Ajá. Que mi chavo decía que a los 40 se nos traen a la reversa. Que es medio mal hablado. No sé si te acuerdas por eso. La neta, no, papá. Oye, ¿quién va a hacer la bromita? Platícame, Miguel. Mira, panda, la broma es para un amigo de años. Todo el mundo dice que es mi chavo. Este canijo es más largo que la cuaresma. Es tan así que se avienta sus mentiras y él se las cree, canijo. ¿Tanto así? Sí, no, lo vas a ver. Te estoy poniendo un bombón ahí para que tú lo hagas como tú quieras. Aquí la cuestión es la siguiente. Él trae un equipo de fútbol, trae unos chamaquillos ahí jugando fútbol. Entonces, pues él dice que él es el profe, ¿no? Que es el que los trae, es el que los mueve. Él es, se puede decir que es el utilero, es el segundo. Igual y sí tiene un poco de desmando, pero él es el que los mueve. Lo que quiero hacer es lo siguiente, a ver, ¿qué te parece? Le voy a hablar ahorita yo y le voy a decir que se me acaba de bajar un pasajero que es directivo del América. Entonces, que anda buscando un equipo de morrillos para el centenario. ¿Qué pasó? Oye, ¿no podemos cambiarle de equipo? Pues si le vas a la América, ¿no, panda? ¿Yo cuándo, güey? ¿Me viste con las patas chuecas o qué? ¿O cómo? Es que quieres agarrar el bicentenario, ¿no? Sí, lo del centenario, por eso, para que cuaje mejor. Y le dices uno que anda buscando. Él es Cruz Azulino, siempre ha, marcado su amor por el Cruz Azul. Entonces tú le dices, pero necesitamos gente de la América, gente de corazón. Desde ahí te va a decir, no, yo le voy a... Ya lo conozco, hasta lo estoy oyendo. Entonces, no, yo le voy a la América, y cuente conmigo, y cuántos chavos. Tú le dices que lo vas a llevar, que lo vas a traer. A ver, espérame, porque te distraje. A ver, y perdiste la idea. Tú le vas a hablar ahorita y le vas a decir que se acaba de bajar un directivo de la América y que anda buscando o es organizador o está organizando parte de la organización del centenario de la América. Y que quieren un partido con reservas o con morrillos de la América, pero que andan buscando un equipo. Sirve que también andan buscando visores, que andan buscando gente, que si la chamba, que si él hace un buen trabajo con los morrillos, él se puede quedar de directivo, bueno, de visor de ahí de la América. Ok, ¿cómo se llama el equipo donde juega este? Pues, no me crees así, no sé, canijo. Bueno, ¿y luego? Pues eso, nada más que tú lo chorees, que tú le marques y que le digas que hablaste conmigo, que te acabo de hacer un servicio de Uber. Que quieres ver si puede llevar a su equipo, pero que necesitas gente de hueso colorado de la América para que lleves, que tú llevas a los morrillos y que si te gusta cómo dirige a los chavos, cómo se planta como profesor de los chavillos, pues que lo puedes jalar a trabajar a la América, ¿no? Pero eso sí consistiría en que es muy fregón y que lo vamos a llevar a trabajar a la América, ¿de eso se trata? Más, sí, bueno, sí. Esa sería la idea, que tú se la plantees que si el equipo, que lo vas a llevar al centenario, al partido del Azteca, sí me borraste la idea, ¿eh? ¿Y cuándo es el partido? No, pues no sé, dile que dentro de 8 días, 15 días, tú dale tiempo.
A ver, los americanistas en Twitter, díganme a ver cuándo es el partido ese del centenario, porque no tengo... No, y no va a haber, no les alcanzó el dinero. No, no va, panda, no les alcanzó el dinero para hacer este partido del centenario. No, no les trajeron a nadie. Según ellos, muchos títulos, mucha lana. Ni siquiera les van a traer partido para el centenario. Ah, creo que van a jugar contra entre ellos, que jueguen entre ellos. No, contra el Necaxa, que es su hermano menor. Los malos contra los pésimos. Ándale, ándale, ándale. Sí. O sea, cualquier día, cualquier fecha, el centenario de la América, entonces andan buscando un sparring, un tipo de sparring, para que juegue con los morrillos de la escuela de la América, pero que si el chavo este se ve que tú ves que tiene actitudes, pues te lo jalas a chambear al... ahí a Cuapa, como... Ok, pero bueno, entonces, pero yo no lo voy a hablar aparte, digo, para que no tenga debilidades, que yo estoy contigo arriba, yo soy un pasajero tuyo, estamos platicando, tú le platicaste de él, estamos juntos y me lo comunicas, estamos arriba. Ah, me parece mejor, órale, sí. Pues. Ahora, sí, fíjate, sí, está mejor. Piénsale. O sea, marcamos, señores, las bromas están en tu radio. No te compliques, arroba quiero una broma. Las bromas en el Panda Show. Broma. ¡Háblele! Ahí está, perfecto. Vamos a empezar en el auto. Cabina emocionado, Me llamo Fernando. Ah, vale, sí. Por el momento su llamada no Dios. Puede ser. ¡Oh, Dios! ¿Te doy el otro? Tengo dos, ¿te doy el otro? Espérame, déjame el intento una vez más a este, si no, me va a hacer otro. ¡Que entre! Entonces le va el Cruz Azul. Sí. Ahí está. ¿Perro? ¿Eh? Oye, güey, ¿qué estás haciendo? ¿Estás muy ocupado? ¿Eh? ¿Estás muy ocupado, güey? No mucho, ¿por qué? Oye, güey, mira, rápido, estoy trabajando. Traigo aquí en un servicio, traigo a una persona de la América. Trae ahí un negocito. Necesita un equipo de fútbol de chavillos. ¿Crees que puedas? ¿Necesita tener un equipo de fútbol de chavillos? Sí, él anda buscando un equipo de fútbol. No sé, a ver, habla con él. O sea, ¿puedes hablar con él? Vengo aquí, lo traigo de servicio, güey. Lo fui a recoger ahorita ahí por Cuapa. Y va para su casa y venimos platicando de lo de la América. Entonces, al parecer necesita un equipo de morrillos. ¿Qué onda, güey? Bueno, te lo paso, ¿no? Y habla con él. Güey, no vayas a sacar tu diccionario, cabrón, ¿eh? Se trata de hablar lo mejor posible. Hecho. Órale. A ver, espérame tantito. A ver, ¿señor? Sí. ¿Se lo paso? Él es mi amigo, el que le digo que tiene un equipo, que es muy buen director. ¿Cuál es su nombre? Se llama Gerardo. Acércame. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gerardo, habla Fernando Quirarte, ¿cómo estás? Buenas noches, ma. Muy buenas noches. Qué bueno, oye, aquí platicando con Miguel, que me ha hecho algunos servicios de Uber. Oye, breve, porque falta poco para llegar a mi destino. Mira, yo trabajo en las Fuerzas Básicas, Águilas. Como no sé si sepas, pero viene el centenario, ¿verdad? Estamos preparando ahí el asunto y casualmente me comenta Miguel que tú eres entrenador de un equipo de fútbol de fuerzas menores. Sí, tengo la categoría de 11, 12 y 13 años. 11, 12 y 13 años? Sí. Perfecto, man. ¿Cuánto tiempo llevas de técnico? Aproximadamente llevo desde... ¿qué será? Los 16 años, tengo 32, tengo como 8 o 9 años ejerciendo todo esto. Ah, no me digas, pues ya estás bastante correteadito en todo esto. ¿Y cómo se llama el equipo? ¿Dónde juegan? ¿Dónde practican? ¿Dónde está su campo? No te escucho. Yo sí lo haría. ¿Qué harías, perdón? En pertenecer al Club América. Pero, si me estás entendiendo, ¿no? No podrías porque dices que eres del Cruz Azul. Ah, sí, o sea, yo mi equipo es mi equipo, pero yo creo que eso no tendría nada que ver. No, tiene mucho que ver. No, perdóname, pero tiene mucho que ver. Al menos en el club, yo no sé si sepas las políticas o la teoría de los antecedentes de la América, pero toda la gente que colaboramos en el equipo, desde mayor hasta infantil, 100% tiene que tener sangre águila. No, a lo mejor los niños sí tendrán sangre águila, pero ¿perdón? Pues a lo mejor mis niños tendrán sangre águila, porque pues yo desde chiquito yo me inducía a Cruz Azul y... Sí, que conste, vuelvo a destacar, yo no estoy hablando de los chavos, ¿eh?
O sea, que sean del Real Cruz Azul, me parece extraordinario, me parece maravilloso. Que haya un juego en esas categorías con el club y con tus chavos, yo creo que es maravilloso. Es parte de las festividades, lo que estamos buscando realmente son contrincantes. Aparte estaría, yo creo que ver muy bien las diferencias, ¿no? Por parte de nuestro equipo, bien uniformados, bien apoyados, tenis nuevos, calcetas, y posiblemente alguno de tus chavos pues juegue hasta descalzo, ¿no? Ver realmente ese escenario va a ser padre, ¿no? En las festividades. Yo lo que te mencionaba era el puesto de técnico. Yo no te dije que tus chavos cambiaran para el América, no, es bien respetable. Yo lo que te mencionaba a ti es que es una lástima, suponiendo que Seras fue un técnico, estoy yéndome un poco más adelante, que Seras fue un técnico, porque estamos, hay muchas vacantes dentro de nuestro grupo, dentro del club, para entrenadores de fuerzas básicas y fuerzas menores. Eso es lo que comentaba, no otra cosa. Y por ejemplo, yo sé que tienen sus reglas y todo, ¿no? Pero ¿a poco no se me daría la oportunidad? No. Bueno, al menos que dijeras que eres del América, ¿verdad? Pero no. Bueno, yo podría decir que soy americanista, pero en mi corazón sé que soy cruzazuleño. ¿Cruzazuleño o cruzazulino? Cruzazulino. No, bueno, pues eso es, esa parte, ¿no? Yo creo que llegará el momento. Hasta lo traigo en los genes. Soy del 3 de mayo. Me llamo Cruz. Yo voy al Cruz Azul. Mira, interesante. Yo creo que cada uno, ¿no? Yo las plumas las tengo hasta en los huevos. O sea, ser así americanista de huevos colorados. El cemento lo traigo bien duro hasta abajo también. Qué bueno. Oye, entonces, pues, ¿te interesa o no te interesa? Claro que sí me interesa. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Me dejas tu teléfono? Le digo que me lo dé aquí a Miguel, ¿qué onda? Sí, le podría pasar mi número de teléfono a este Miguel, y claro que sí aceptaríamos, bueno, yo aceptaría eso, pues sacar a mis niños también adelante. Me parece muy bien, digo, me dices que tienes bajos recursos, ojalá, pues, puedas de menos lo mínimo necesario, pues, para que no se vean tan ridículos referente a los niños de la América, ¿no? Claro que sí, usted nada más me diría qué día es, y yo, en sí estoy comprando unos uniformes. No, pues ya estamos para dentro de 15 días, esto sería más o menos a reserva de confirmarte el sábado 30, más o menos, a reserva de confirmarte, sábado 30 y domingo 31, sí. Ojalá lleguen bien preparados, sean competitivos para que lleguen al Estadio Azteca, ¿no? Claro que sí. Ándale, te lo comunico. Listo, Miguel, ya está. Pues son todos esos recursos y todo, pero... ¿Claro? Sí. Oye, cabrón, no chingues, güey. Oye, ya te estoy poniendo este bandeja de plata y ve cómo te pones, cabrón. Mira, güey, yo no voy a poder cambiar a hacer una americana. A ver. Nosotros practicamos, no tenemos campo fijo. A veces entrenamos en el Oriente, a veces entrenamos hasta allá, hasta cosa más. Deportivo de Cuautitlán, ahí en Los Pinos, o hay veces que entreno en el escuelita del Atlante. Ah, entonces digamos, ¿son como llaneros? No somos llaneros, somos escuelita del Cruz Azul, pero pues como no, yo tengo puro niño de bajo recurso, puro niño que desechan los demás equipos, sí. Yo los voy formando. Eso me gusta porque, como tú sabes, el equipo del América es, somos el equipo de los millonetas. Bueno, así nos han tipificado, ¿no? Pues sí, con niños de bajos recursos. ¿Pero juegan con la playera del Cruz Azul? Sí, juego con ella. Juego con la del portero, que la rayada. ¿Pero cómo se llama el equipo entonces? Porque ella me confundí. Real Cruz Azul se llama. Real Cruz Azul. Sí. Ahora, entonces tienes fuerzas básicas de 11, 12 y 13. Sí. Mira, esto se va a poner interesante porque obviamente todo esto va a ser en el campus de las fuerzas básicas acá en Coapa. Y obviamente como vayan escalando, pues va a ser los partidos en el Azteca. Y esto te puede hasta convenir porque, sí, en el Azteca. Estamos haciendo muchos preparativos, estamos haciendo muchos festejos ahora para el centenario. Es una fecha muy importante para nosotros, los que somos Águila. ¿Tú qué equipo de fútbol le das, man? Yo, la neta, yo soy Cruz Azul. No me digas. No soy cruzazuleño, pero pues ahora sí que a mí me despegan para poder despegar a mis niños a jugar en el Azteca y eso.
Pues a mí ya él dice al Cruz Azul ir al Necaxa y eso, pues ya no. No, yo es que yo te decía porque parte de todas las actividades, obviamente también habemos varios visores, hay visores por parte del equipo, entonces si eres un buen técnico, pues posiblemente hubiera la oportunidad, lo planteo como oportunidad, no como realidad, ¿verdad? Como oportunidad, pues a lo mejor que te quedaras a entrenar a algún equipo de las fuerzas básicas. Mira, chavitos de 8, 9, 10, 11, 12, hasta 16, tenemos diferentes categorías, estamos saturados, porque obviamente pues mucho niño busca el club, ¿verdad? Somos un equipo representativo de antaño, que tenemos cierto pedigrí, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor se abrían las puertas, pero siendo del Cruz Azul lo veo muy difícil, man. Mire, yo, pues ese es mi equipo. Si gusta probarlo, si gusta eso, no me interesaría cambiarle de nombre. Yo la voy a ser franco. Yo estoy con un pequeño entrenador de Marcos, de la Noria. Sí. Pero pues ahora sí que no me manda recursos, no me mandan muchas cosas. Y pues yo solo entrenar, como le digo, soy de bajos recursos. Tengo a mis niños así y hay veces que necesitan tenis y eso, y de mi bolsa sale comprárselos para que no dejen el fútbol. Y ¿Cuántos niños son? ¿Cuántos integrantes tienes en el equipo? Tengo 17. Ah, 17, o sea que si llenas la banca. Sí. ¿Y algún crack que tengas de niño así que juegue bien? 6 niños tengo, que se, la neta son crack. Sí, ¿de qué juegan? Son 2 medios, 2 defensas y 3 delanteros. Los demás los tengo para reserva. ¿Y cómo les para que jueguen si no tienes ni zapatos? Pues se los voy comprando de arreglo motos, ¿cómo se llama? Hago tapicería, me dedico a la costura, a la manejada, y pues de ahí va saliendo. Ahora, yo creo que no me entendiste hace rato, porque yo no pretendo, ni me atrevería a pedirte que le cambiaras de nombre al equipo. No. Yo, de lo que yo te estaba planteando es que también estamos buscando técnicos. Y que si tú eres buen técnico, demuestras ser buen técnico, posiblemente se te abrirían las puertas en el club. Pero uno de los requisitos es que seas americanista. A eso me refería. Bueno.